Buenas tardes, mi nombre es Ramón Pérez, soy el presidente del Grupo ERI de Venezuela. Quiero darle la bienvenida a todos los participantes en este seminario sobre la tecnología de la información geográfica aplicada al desarrollo sostenible. Hoy van a tener ustedes charlas y presentaciones de eminentes geógrafos venezolanos. Aprovechando, estamos celebrando el Día del Geógrafo. Antes de ello, quiero contarles sobre una conferencia que una vez escuché de un eminente geógrafo llamado Bruce McDougall de la Universidad de Pensilvania. Él decía, en alguna oportunidad un astronauta llegó a un planeta y se dio cuenta que ese planeta estaba habitado por seres planos. Esos seres planos lo único que podían ver era otros seres y los identificaban a través de los dos punticos de los ojos del otro ser. Era como ver una línea con dos punticos brillantes que representaban los ojos. Un buen día, dice él, llegó un ventarrón, una especie de huracán, y levantó a estos seres por el espacio y se dieron cuenta que estos seres eran redondos, pero además de que eran redondos, que vivían en un planeta que era redondo también. No se habían dado cuenta, creyeron que estaban viviendo en una superficie plana y que el planeta era plano. De alguna manera rara, nuestro mundo pasó sus primeros 40.000 años de vida con los habitantes creyendo que vivían en una tierra plana. Se considera que el primer geógrafo que existió, que se llamaba Ptolomeo en Grecia, fue el primero que se le ocurrió la idea de que la Tierra pudiera ser redonda. Y eso lo dijo porque él, poniendo unos palitos sobre la Tierra, miraba cómo la sombra del palito era distinta a medida que se desplazaba. Pasaron como 1.500 años después para que Galileo Galilei se atreviera a aseverar a través de sus investigaciones con telescopios que la Tierra era redonda. Y qué curioso, no solamente no lo creyeron, sino que lo condenaron a morir en la hoguera, porque se le atrevió a decir que la Tierra era redonda. En cierta forma, nosotros somos seres planos y vivimos en esta tierra sin darnos cuenta qué hay detrás y qué está sucediendo. Pues hoy verán, la geografía es una profesión integral, una profesión que toma de la economía, de la vegetación, de los suelos, de los subsuelos, de la geología, integra esa información y le dice al resto de los seres cómo es que viven, dónde viven, cómo es la naturaleza de esta tierra hermosa en la que vivimos. Desde que el hombre logró lanzar satélites al espacio, está causando la cicatriz más grande que tiene nuestro territorio, que está haciendo desaparecer a la cobertura de bosques más importante que protege a las cuencas y a las aguas y a la generación de electricidad de nuestro país. Escuchen, por favor, y vean, busquen en internet el término SOS Orinoco y verán cómo Cristina Burelli está denunciando ese fenómeno que está sucediendo. En eso consiste la geografía. La geografía consiste en alertar, en detectar, en ver qué está pasando más allá. Es como un viento fresco, como un huracán que nos hace levantar y ver cómo es que es la Tierra. Y ustedes, geógrafos, tienen la misión más importante de todas las misiones. Y esa misión se llama salvar a la Tierra.
Buenas tardes. Para ERRI de Venezuela es un gusto darles la bienvenida a este evento que hemos denominado Geografía Inteligente para el Desarrollo Sostenible. Y hoy tengo el gusto de compartir este escenario con mi querido amigo y colega Romer Mena. Romer. Gracias a ERRI de Venezuela por esta invitación y compartir este agradable momento que vamos a disfrutar, estoy seguro, todos ustedes. Irsi Vázquez es licenciada en Geografía, tiene su posgrado en Análisis Espacial y Gestión del Territorio en la Universidad Central de Venezuela y su experiencia laboral está en el desarrollo de estudios geográficos fronterizos y transfronterizos, en la elaboración de cartografía digital y sobre todo en el manejo de esta herramienta tecnológica que son los sistemas de información geográfico. Los proyectos en los cuales Ilsi ha trabajado y en los cuales se ha destacado ha sido en la gestión catastral aplicando esta herramienta en el municipio Chacao y en Caracas en un CLIP. Muchísimas gracias, Romer. Ahora yo te presento. Romer es licenciado en Geografía, licenciado en Ciencias y Artes Militares, con una maestría en Planificación Estratégica, además de estudios avanzados en la Universidad Católica sobre demografía y desarrollo. Dentro de sus actividades, que han sido bastantes, las más importantes que cabe señalar es que fue el primer presidente del Instituto Geográfico de Venezuela. Y además promulgó la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional. Actualmente, Romer se desempeña como docente investigador y es jefe de la cátedra de cartografía en nuestra Escuela de Geografía de la Universidad Central de Venezuela. Romer. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña reseña histórica sobre los sistemas de información geográfico. Esto comienza en los años 50, en esa carrera espacial por la conquista de ese espacio, de ese medio sideral y poder observar la Tierra desde grandes distancias. De allí que entonces, en los años 50, con los nuevos modelos y los nuevos métodos para el análisis espacial, la herramienta fundamental de esto fue la teledetección. De allí que entonces, con el acompañamiento de la estadística, el acompañamiento de las matemáticas, los modelos y sobre todo los dos caracteres que da la teledetección, viendo la Tierra desde el espacio, que es el carácter multiespectral y el carácter multitemporal de los datos espaciales, junto con los sistemas de posicionamiento global, se conformaron las primeras matrices de datos que en los años 80 se conforman, se maduran y se presentan de una manera versátil a través de una herramienta tecnológica para poder facilitar y hacer más eficiente la gestión del territorio. Y partiendo de esta reseña histórica que nos acaba de ofrecer Romer, tomamos en cuenta esa historia para organizar las presentaciones que vamos a ver de aquí en adelante. Están organizadas en dos grupos, las primeras cinco. Podremos conocer la historia de los sistemas de información geográfica aquí en Venezuela, cómo se aplicaron, cómo fueron evolucionando. Y en el segundo grupo de presentaciones veremos cómo a partir de esa experiencia que ya se ha venido trabajando, los nuevos geógrafos utilizan las herramientas o los datos que están disponibles en la nube para poder desarrollar y avanzar ofreciendo soluciones a problemas de hoy en día, soluciones innovadoras que pueden ser llevadas adelante utilizando herramientas dispuestas en la nube de ArcGIS Online. Bueno, bienvenidos, esperemos les guste lo que van a ver aquí en adelante. El geógrafo, por su formación académica, es el profesional capacitado para orientar y fortalecer las relaciones de convivencia entre la naturaleza y los humanos, como un todo, el ambiente. Su formación le da los elementos para abordar problemas complejos en un mundo cada vez más diverso, dinámico y en ciertas condiciones desconcertantes, que nos obligue como profesionales de la geografía a reposicionarnos, desprendernos de ciertos conceptos estáticos de nuestra formación e incorporar al trabajo nuevas herramientas y procedimientos que se están generando a nuestro alrededor. Las diversas imágenes de la Tierra, desde finales de la década de los 60 del siglo pasado, que han sido obtenidas del espacio, han generado una revolución conceptual y ética profunda.
nos obliguen a ver el planeta como una realidad única, interconectada a todos sus niveles, y adicionalmente ha llevado al hombre a entender y tomar conciencia sobre los cambios que ha producido en la superficie de la Tierra, que están afectando al mundo y a sí mismo como parte de él. Y sin duda alguna deben producir una cierta inquietud en el geógrafo, que debe lograr la destreza mediante estas nuevas herramientas para evaluar esos cambios. Por lo tanto, el geógrafo debe desarrollar un pensamiento complejo que le permita reflexionar sobre un mundo que se mueve a distintas velocidades y se articula en múltiples escalas y en diferentes estructuras, en lo físico natural y en lo socioeconómico y cultural. Para alcanzar ese objetivo, cuenta con el apoyo de herramientas poderosas como la geomática, donde destacan la cartografía apoyada en computadora, la percepción remota y los sistemas de información geográfico, con los cuales puede abordar el inmenso volumen de datos geoespaciales disponibles en la actualidad sobre el ambiente, que él conoce como el mundo de los macrodatos. Los datos pueden ser organizados y analizados con herramientas en el ámbito de la inteligencia artificial y la técnica del aprendizaje de máquinas como subdominio de esta nueva disciplina. Gracias a esos conocimientos, puede contribuir a resolver la profunda crisis ambiental que enfrenta la humanidad. El geógrafo, y en particular las nuevas generaciones, están llamadas a promover una profunda reflexión sobre una nueva forma de abordar el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones y verlo como un proceso dinámico y no como un resultado, y construir caminos para alcanzar las transformaciones sociales necesarias como vía para lograr ese desarrollo con solidaridad, equidad, justicia, respetando los valores y principios que permiten la vida en comunidad, en democracia y total libertad, exigiendo a la humanidad un cambio de conducta y a las ciencias un nuevo paradigma, con la finalidad de proteger el planeta como la casa común. Saludos a todos, mi nombre es Rafael Batista, soy profesor del SENAI y de la Escuela de Geografía de la UCB. El nombre de presentación es Introducción a la Televisión y Sistema de Información Geográfica empleando educación a distancia. En la siguiente pantalla, podemos ver que por causa de la pandemia COVID-19 durante el semestre 2020 único, se impartió a distancia de manera asíncrona la materia Introducción a la Televisión, valiéndose el campus virtual de la UCB y con el apoyo del programa ARMA para realizar prácticas y tareas por parte de los estudiantes. Como se puede ver en la lámina, el título de la materia aparece en letras grandes. Más abajo del título, aquí letras grandes, más abajo del título se ven unos cuadros pequeños que contienen los 9 temas o módulos en los que se dividió la materia. Entonces, el primer módulo o tema 1 tal propiamente explicar el concepto de teledetección, cuáles son sus antecedentes, cómo evolucionó desde sus inicios, cuál es su necesidad o importancia y los campos o áreas donde se aplica. El módulo 2 o tema 2 trata de los principios físicos de la teledetección, donde se explica que para que haya teledetección tiene que haber un objeto a estudiar, un sensor que capte imágenes y un intercambio de energía electromagnética. Es por ello que se habla del concepto de energía y del espectro electromagnético, de las unidades radiométricas y de las leyes de radiación. Tema 3 trata sobre las plataformas y sensores en teledetección. Cuando se habla de plataformas nos referimos a los tipos, a los de tipo terrestres, aéreas y espaciales. Los sensores son aquellos satélites de tipo activo, pasivo o de los dos, pues activo y pasivo. En este tema se explica algo muy importante como lo son las resolución de los sensores, que son 4. La primera, resolución espacial, después está la espectral, la radiométrica y la temporal. También se le habla al estudiante de los tipos de sensores utilizados para estudiar recursos naturales, como lo son la serie Taeros-NOAA,
Landsat, Spot, Iconos, RadarSat, etc. El módulo o tema 4 trata de la caracterización de la respuesta espectral. En él se habla de que una imagen satelital está compuesta de píxeles. En cuanto a su estructura, se explica el concepto de firma espectral y también de cómo es el comportamiento espectral de la vegetación, el suelo y el agua en distintas bandas del espectro electromagnético. El tema 5, módulo tema 5, tiene que ver con la corrección de imágenes. Se explican los tipos de corrección, como son las radiométricas y las geométricas. Se hace énfasis en las correcciones geométricas para las prácticas. El módulo tema 6 trata sobre los realces y mejoras de imágenes, cómo mejorar el brillo y contraste de las imágenes a través de la manipulación de los histogramas de frecuencia y los módulos de realce o atenuación de las características de las imágenes utilizando filtros espaciales. El módulo o tema 7 tiene que ver con la enseñanza al estudiante cómo utilizar las clasificaciones temáticas a los trabajos de campo. Se quiere que aprenda a identificar tipos de uso y de vegetación a partir de los métodos de clasificación de imágenes supervisados y no supervisados. El módulo o tema 8 se le enseña al estudiante cómo integrar los datos o la información obtenida en la imagen de satélite con la ayuda de un SIG. El estudiante aprende cuáles son los aportes que le hacen los SIG a la teledetección y viceversa, la teledetección a los SIG. Finalmente, el módulo o tema 9 tiene que ver con las aplicaciones generales de la teledetección a área de estudio. En él los estudiantes aprenden a hacer restas de imágenes, cambio de detección de uso con el objetivo de hacer estudios multitemporales. También aprenden a integrar información de las bandas multiespectrales y pancromáticas de un sensor mediante la técnica de fusión de imágenes o pancharvening. En la presente lámina se muestra un ejemplo del uso de los SIG para las prácticas de la materia. La práctica 1 consistió en hacer una combinación de bandas visible al infrarrojo. Para ello se trabajó con la combinación de bandas de una misma resolución espectral de una imagen Landsat 7, usándose para este propósito la herramienta Composite Band. El objetivo de dicha práctica era combinar las distintas bandas del espectro electromagnético que van desde el visible y los infrarrojos cercanos y medios, como se observa aquí en la figura, ¿no?, para obtener una imagen multiespectral a color, tal como se observa en la imagen de la derecha. En la práctica número 2, se aplicó una corrección geométrica de imágenes usando las herramientas de georreferenciación de ArcMap. El objetivo era aplicar una corrección polinomial sobre un ortofotomapa. En la práctica número 3, se trabajó sobre los realces y mejoras de imágenes. Se intentó mejorar el brillo y contraste de la imagen a través de la manipulación de los histogramas de frecuencia, como se observa en la imagen de la izquierda, donde se aplica una herramienta de ecualización de histograma que permite eliminar los valores extremos de claridad y oscuridad de la imagen. En la práctica número 4 se trabajó con la técnica de clasificación de imágenes. Se entiende por clasificación de imágenes multiespectrales a la agrupación de los píxeles en clases con propiedades espectrales similares. Esta clasificación se realiza por métodos estadísticos. Puede ser de dos tipos: supervisada y no supervisada. Para esta práctica se trabajó con una clasificación supervisada usando imágenes Landsat, Landsat 7, a la que se le creó una capa de áreas de entrenamiento. Aquí se ven los poligonitos, ¿no?, los poligonitos de áreas de entrenamiento con las categorías de Sol y Tierra que se pueden identificar. En la práctica número 5 se aplicó la técnica de cambio de detección de uso, en la que se emplea imágenes de diferentes fechas, como tenemos aquí, una del año 1986 y el año 2001, pues, del mismo zona. Pues. Se le hace una operación matemática de resta, como se muestra aquí en este cuadro, ¿no?, para poder saber la magnitud, dirección y tipos de cambios que han habido en el tiempo, como se observa en esta imagen. En la última práctica se hizo una fusión de imágenes o pancharvening. Esta técnica consiste en fusionar una imagen multiespectral de un sensor, como puede ser Landsat. Aquí tenemos un caso, una imagen a color, ¿no?, o sea, es una imagen multiespectral con una imagen pancromática de mayor resolución espacial del mismo sensor, para obtener al final una imagen a color semejante, ¿no?, a la multiespectral con una resolución espacial de la imagen pancromática. Eso es lo que se busca. El cambio de detección de uso
En ella, cada estudiante realizó un procedimiento de cambio de detección de uso con la banda 3 de la imagen, de imágenes Landsat de distintos años, 2003 y 2000, ¿no? Al producto resultante de la resta de imagen se le aplicó una combinación de bandas, que esa combinación de bandas simplemente es agarrar la imagen más vieja, la más nueva, y el producto de la resta las dos, y se obtiene una imagen a color, ¿no? Donde se pudiese ver de manera más fácil los cambios. Y entonces a partir de ahí se generó un raster, ¿no?, que se recortó y codificó para eliminar aquellas superficies que no cambiaron y las nubes, dando solo las superficies de cultivo que se expandieron o redujeron, ¿no? Como vamos a ver aquí. Aquí nos quedaron entonces las imágenes, los cargos de superficie de las áreas de cultivo que se expandieron o redujeron en ese periodo de tiempo. Ahí lo vemos. Y aquí nos queda entonces finalmente en este cuadrito abajo cuáles fueron las superficies. Pues todo ello usando el sistema de información geográfica. Finalmente, vemos algunos de los comentarios que hicieron los estudiantes en el foro de cierre de la materia en el campus virtual, donde se califican como positivo el uso de los SIP para hacer de detección. En el primer ejemplo tenemos un estudiante de geografía quien responde las cuatro preguntas del foro, mencionando en la primera respuesta, la pregunta era ¿qué les pareció la materia? Ella entonces menciona que aprendió bastante más de lo que ya sabía de detección y que considera que la implementación del CIADIS le sumó más importancia a su aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Proyecto Inventario de los Recursos Naturales de Guayana en retrospectiva, los inicios y los trabajos posteriores que han utilizado la cartografía levantada en este proyecto. El objetivo de esta presentación es recapitular brevemente los pasos que se dieron para llevar a un sistema de información geográfica este proyecto desarrollado por CBG Tecmin entre los años 85 y 95. Luego mencionaremos algunos proyectos posteriores que han utilizado esta información como referencia. Los inicios. En la década de los 80, la Corporación Venezolana de Guayana, con su filial CBG Tecmin, promueve el desarrollo de este proyecto denominado Inventario de los Recursos Naturales de la Región Guayana. Se trató de realizar un levantamiento sistemático de los recursos naturales en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Macuro a escala 250.000. Dicho levantamiento con datos en campo y elaboración de mapas bases y temáticos se procesó en un sistema de información geográfica utilizando la tecnología ArcGIS que existía en esa época. Para la entrada de datos cartográficos se utilizó una mesa digitalizadora y para la salida de mapas impresos se utilizó un plotter. Toda la información se procesó en una computadora IBM PC386 y el programa SIG PC ArcInfo, que era la versión para computador personal que ofrecía la empresa ESRI en esa época. Se realizó un barrido sistemático utilizando la división del país en hojas cartográficas a escala 250.000. La región Guayana comprende bajo esta división 42 hojas a esta escala. Se llegó así a la elaboración de mapas bases, hidrografía, vialidad, centros poblados, utilizando la hidrografía como la principal referencia. Para los mapas temáticos se trabajó con los mapas de geología, geomorfología, vegetación y suelos elaborados por los respectivos especialistas. Esta información se digitalizó y se elaboraron tablas con datos descriptivos asociados. El resultado es un sistema de información geográfica de la región Guayana con capas de información espacial y datos descriptivos asociados y luego mapas interpretativos con fines de ordenamiento territorial. Entre los años 90 y 94 se había procesado aproximadamente la mitad de toda la región utilizando una computadora y dos profesionales. Los mapas procesados en el proyecto sirvieron de base para apoyar tanto la cartografía y los mapas interpretativos de otros proyectos, tal como lo vemos a continuación. En el año 1998, el Ministerio del Ambiente de Amazonas utilizó la información del proyecto Inventario para elaborar un atlas de la Reserva de Biósfera del Alto Orinoco Casiquiare. Más adelante, otras organizaciones de la región, como el CAICET, utilizaron esta información para realizar análisis con respecto a la endemicidad en Onkocerkosy y su relación con el paisaje y la vegetación.
En el año 2001, CBGE Delca patrocinó el trabajo Área de Influencia del Embalse de Guri, donde se utilizó esta información del proyecto inventario, bajando la escala a unos 100.000. En el año 2002, la empresa de estudios ambientales AmbioConsul trabajó con la información del proyecto inventario para realizar el estudio de impacto ambiental del complejo hidroeléctrico Tocoma. En el año 2004, la Organización Conservación Internacional se apoyó en la cartografía base realizada por el proyecto inventario para plasmar sobre ella los límites de las áreas bajo régimen especial de la región Guayana. En el año 2005 se aprovechó esta información para elaborar el estudio de cambio de uso de la tierra en la cuenca del Cataniapo asociada a la localidad de Puerto Ayacucho. En el año 2009, la organización Acuana trabajó con la información del proyecto inventario para elaborar mapas temáticos de geología, geomorfología, vegetación y suelo de la cuenca del Caura en el estado Bolívar. En el año 2013 se realizó un estudio de asignación de usos y conflictos de usos en el eje Cabruta-Caicara-Los Pijiguaos. Más adelante, gracias a la aparición del Internet y la web y desplegar y consultar mapas interactivos e intuitivos a través de aplicaciones web, se dio la posibilidad de divulgar un siguiente proyecto. Es así que en el año 2017 se elaboró un trabajo sobre el arco minero del Orinoco, en el cual se plasmó la información de la hidrografía de la región Guayana con su delimitación de cuencas e igualmente la capa de vegetación, que al estar digitalizada permitió calcular superficies de tipos de vegetación y cotejar estas proporciones en la intervención del arco minero del Orinoco. Con este proyecto, los geógrafos estuvimos en la vanguardia en la elaboración de un sistema de información geográfica computarizado que hace 30 años era un objetivo difícil de lograr. No solo fue el PIN un proyecto de vanguardia por su envergadura territorial, su duración de 10 años, la cantidad de profesionales de distintas disciplinas que participaron, sino también por el logro de sistematizar y procesar en formato digital una gran cantidad de datos cartográficos y atributivos que permitieron que este proyecto perdurara en el tiempo. Hoy, 25 años después, aún podemos aprovechar dichos datos para apoyar otros proyectos vinculados al ambiente que involucran a la región Guayana o alguna de sus entidades territoriales. Hola, soy Grisel Velázquez, licenciada en Geografía, egresada de la UCV. Trabajo con los productos de ERRI desde el año 1993. ARINFO bajo el sistema operativo Unix. Después trabajé con ARVIEW en Windows, todas las versiones de ArcGIS y ahora estoy con ArcGIS Pro. Trabajo en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, apoyando a los investigadores, estudiantes de maestría y doctorado, con el apoyo de los sistemas de información geográfico, sensores remotos, cartografía, modelo de distribución de especies, con estas herramientas. En este caso, le voy a presentar un proyecto de tesis doctoral donde la estudiante Yuracy Briceño trabaja con la conservación de los delfines en el lago de Maracaibo. Este es un área que antiguamente estaba bordeada por manglares en todos sus lados y sobre todo había muchos manglares en esta área protegida que es el refugio de fauna silvestre, la ciénaga Los Olivitos. Nos solicitaron hacer un estudio multitemporal del 2001 al 2020 para cuantificar la pérdida de manglar que ellos presumen que es una de las causas por la cual ya no hay tanto avistamiento de estos delfines. Si observamos la imagen de satélite que nos permite tener ArcGIS Pro vía online,
podemos ver en esta imagen de alta resolución que sí existe aquí el manglar, pero no sabemos sus condiciones fitosanitarias. Aquí tiene un color totalmente verde que se encuentra en un estado vivo, mientras que aquí presenta un color como que si estuviera con algún problema o estuviera muerto. Entonces buscamos imágenes de satélite LANSA para observar en el año 2001 cómo era la cantidad de manglar tanto en esta zona este como aquí en el área oeste del Golfo. Si observamos la imagen ahora del 2020, vemos una reducción sustancial del manglar. Para ello utilizamos en ArcGIS-Pro el wizard de clasificación de imágenes. Si podemos observar la clasificación que nos ayudó esta herramienta, en la cual es bastante certera, vemos la imagen original y vemos el producto que nos entregó ArcGIS-Pro. Es muy certero. Utilizamos otra herramienta como es la clasificación no supervisada y también nos dio muy bueno la respuesta de la pérdida de este manglar, o no hablemos de pérdida, sino la diferencia que existe entre lo que está reflejando la imagen. Podemos observar no solo en la imagen que hay una diferencia entre este tipo de manglar en el año 2020 a lo que existía en el 2001, sino también que esta planta de sal que está justo al sur de los manglares tiene como una cantidad de desechos que puede estar arrojando hacia el lago y puede estar produciendo un cambio en la química del suelo, en la química del agua, como es el cambio de la salinidad, y puede estar afectando al manglar. Este tipo de herramientas nos han ayudado en el Instituto de Investigaciones Científicas a tener posibles causas por la cual existe una pérdida del manglar que a su vez afecta a la pérdida del hábitat de otra especie. Con esta herramienta podemos lograr apoyar investigaciones. No solo en este caso nos estamos dando cuenta que no solo está apoyando a buscar alguna de las causas por la cual ya no se ven tanto los delfines, sino también cómo puede afectar el hábitat del delfín, la supervivencia del manglar y todos los organismos y toda la ecología de esta área. A través de estas herramientas podemos cuantificar de que desde el año 2001 al 2020 hay aproximadamente 46 kilómetros de pérdida de manglar. Gracias a esta herramienta podemos dar apoyo a este tipo de investigaciones. Gracias. Thank you.
buenas tardes. Soy Elizabeth Salzalejo de Ricci, profesora jubilada de la Escuela de Geografía de la Universidad Central de Venezuela, gerente de operaciones de ENRI Venezuela. Hoy estamos aquí celebrando el Día del Geógrafo, quienes somos los privilegiados por haber sido escogidos por Dios para estudiar y ejercer esta profesión. Hoy les vamos a hablar sobre la distribución espacial de los geógrafos que han tenido que emigrar. La migración es un fenómeno social en el cual un grupo de personas se sienten motivadas a moverse hacia otro nuevo lugar, bien sea un país, una región o una ciudad, en busca de una mejor calidad de vida y mayores posibilidades de desarrollo a nivel personal, social y económico. Las migraciones masivas recientemente reflejan uno de los problemas más graves que enfrenta hoy la humanidad, y esto se refiere a la desigualdad de población desde épocas más antiguas, como lo señaló el geógrafo francés Pierre Jorge en su obra maestra Geografía de la Población, y donde, como menciona él, diciendo: la fuente de desigualdad más inevitable entre los hombres es el lugar de nacimiento. Muchos fenómenos históricos están estrechamente ligados con las emigraciones: guerras, conquista, invasiones, descubrimientos, problemas ambientales, viajes, exilio, entre otros. En Venezuela ha habido un cambio demográfico muy importante por las emigraciones, que han aumentado progresivamente. En este proceso nosotros podemos diferenciar tres movimientos migratorios. Uno que va desde el 2000 al 2015. El segundo se caracteriza por una abrupta movilización entre el 2015 y 2016, que incorpora sus destinos prioritarios a los territorios fronterizos de Brasil y Colombia. La tercera, que va desde el 2017 hasta hoy día, tenemos como destino Perú, Chile y Argentina. Los geógrafos venezolanos egresados de la Universidad Central de Venezuela y de la ULA no escapan de este proceso. Por esto mostramos a continuación la distribución espacial de los geógrafos que han emigrado. Hemos creado un dashboard con la información recopilada de consultas a través de las redes sociales y algunos colegas, en especial con la colaboración de nuestra colega y amiga Virginia Ben. En la parte inferior podemos ver un mapa que nos brinda varias opciones: cambiar mapa base, ver la leyenda y consultar marcadores predeterminados. En el cintillo superior podemos observar un total de geógrafos encuestados, tanto de la Universidad Central de Venezuela como de la Universidad de los Andes. También gráficos según género, ciudades con más de 10 geógrafos y por continente según universidades. A los lados tenemos organizados por lista alfabética geógrafos por alma mater. Finalmente, si seleccionamos una ciudad de la cinta en la parte superior, la información del mapa y los listados se actualizan mostrando el país y la ciudad con los nombres de los profesionales que en ella se han radicado. El objetivo de este dashboard es conocer dónde estamos y mantener el contacto. Sin embargo, sabemos que aún nos falta información. Por ello, pronto pondremos a la disposición un formulario de Survey 123 para que actualicemos los datos y se registren los que aún no están. Si quieren acceder a este tablero, dejaremos el enlace en la descripción del video y nuestro equipo de marketing lo colocará en el chat de este evento. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.
Bueno, en este primer grupo de presentaciones vimos cómo Rafael Layret nos, de una manera muy distinguida, nos presenta la geomática como una de las herramientas fundamentales en la gestión territorial, básicamente enfocando los estudios desde una visión ambiental y principalmente considerando el recurso hídrico, las cuencas hidrográficas, que significan el espacio donde se produce este vital líquido, que es la base de la planificación y la ordenación de los territorios y sobre todo que le da vida al planeta. Y para nosotros en Venezuela, la gestión ambiental ha sido materia de primer orden desde el año 1976 con la creación del Ministerio del Ambiente, y que Rafael Layret destaca muy bien el aspecto ambiental y la conservación de los espacios empleando estas herramientas tecnológicas. Y Rafael Baptista, como profesor de la Escuela de Geografía en su materia de teledetección, empieza a introducir los alumnos en el uso de esta herramienta tecnológica, básicamente en el estudio de las diferentes dimensiones, cómo podemos ver las imágenes del planeta desde el punto de vista espectral, desde el punto de vista multitemporal, así como también cómo poder trabajar con los niveles de resolución respectivos para poder seguirle los pasos a los cambios que se suceden sobre la superficie terrestre, utilizando la teledetección como la herramienta más valiosa que tenemos para poder observar la Tierra desde el espacio. Efectivamente, Romer, y para enfatizar un poco en cuanto a lo que es la materia de ordenamiento territorial, podemos destacar o retomar de la presentación de Virginia Dem este recuento que hizo acerca del trabajo que se ha venido llevando adelante en Venezuela desde los años 80 en materia de desarrollo del sistema de información geográfica, cuando CBGTECMIN inicia su proyecto busca recopilar información del Estado Bolívar, de la región de Guayana, con el fin de sustentar sus trabajos y sus propuestas de desarrollo. Que queremos, y creo que es importante retomar, que esta información que todavía está disponible, que es un sistema de información geográfica, ha servido de base para una gran cantidad de proyectos que muy bien señala Virginia en su presentación, y que incluso hoy en día, que en el 2017, es utilizada de referencia para la elaboración del producto que presenta SOS Orinoco, que se refiere al análisis multitemporal a partir de imágenes de satélite de cómo esta actividad minera ha venido impactando la superficie del Estado Bolívar. Adicionalmente, también queremos rescatar la presentación de Grisel Velázquez, que señala o nos muestra cómo los sistemas de información geográfica se utilizan en el IBIC como apoyo a los profesionales investigadores que realizan estudios o llevan adelante proyectos en esa institución. Bueno, y ahora seguidamente queremos darle paso al segundo grupo de presentaciones que están basadas, orientadas a la utilización de diferentes APIs o herramientas disponibles en Ardis Online para ofrecer soluciones a problemas un poco fuera de lo que pudiéramos conocer o lo tradicional del mundo de la geografía. Ya verán cómo hay algunas presentaciones bien interesantes que muestran el uso de herramientas disponibles en Ardis Online. Sigamos entonces viendo las presentaciones. Buenas tardes, mi nombre es Carlos González, soy profesor del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente coordino el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Modelado Ambiental. Quiero dar las gracias al equipo de ESRI de Venezuela por crear este espacio denominado Foro Web Inteligencia para el Desarrollo Sostenible. Hoy les voy a hablar un poco sobre las tecnologías de información geográfica para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, pero desde una visión, desde una perspectiva de la investigación y la docencia. Hoy más que nunca, la enseñanza y el aprendizaje a través de las tecnologías de información, y en especial a través de las tecnologías de información geográfica, cobra un valor muy importante. El profesor Francisco Tamayo, que dio clases en la Escuela de Geografía, específicamente la asignatura Biogeografía, decía que el geógrafo no tenía un código de ética escrito en papel, pero que lo más importante del geógrafo
era poder transmitir los conocimientos adquiridos durante su experiencia profesional. Entonces, la educación para el geógrafo es algo que es clave. Existe un ODS, un Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030, que es el número 4, que dice así, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. En este Objetivo de Desarrollo Sostenible se enmarca la actividad entonces del geógrafo, una actividad grande que sería el tema de la educación. La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ofrecer a la población local herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes que posee la humanidad. Para hacer frente a los problemas asociados a la globalización y entender las interrelaciones entre lo local y lo global, se hacen cada vez más necesarias la formación intelectual que facilite el diálogo entre el espacio y las relaciones sociales, la geografía. A la geografía como ciencia se le han abierto nuevas alternativas para la difusión y la educación, con la posibilidad de realizar mapas colaborativos con ciudadanos que recolectan datos georreferenciados, datos que luego son consultados libremente desde el Internet, con los que se generan nuevos contenidos educativos adaptados a las herramientas tecnológicas del siglo XXI. Hoy, más de 4.000 millones de usuarios acceden a Internet a través de dispositivos móviles, lo que hace de esta modalidad de tecnología de información la más utilizada del planeta. La UNESCO ha destacado que los dispositivos móviles tendrán una gran incidencia en el mundo y serán un recurso ineludible en las actividades de enseñanza, especialmente en los países en vías de desarrollo. Hoy en día se propone la democratización del sistema de información geográfica. Esto radica fundamentalmente en lo local, en crear contenidos generados por las personas de una comunidad y para ser consumidos por la misma comunidad, que no estén influenciados por los medios de comunicación de masas y que respondan a problemas particulares. Más bien son contenidos respecto a la vida a escala local. Este sistema de información geográfica democratizador y colaborativo incorpora información asociada a la justicia social, a la mitigación de amenazas, a la conservación de la diversidad biológica. Se enfoca en grupos vulnerables, en cuestiones de género, etnicidades, minusvalías, entre otros. Es desde allí donde hemos querido desarrollar aspectos relacionados con la construcción de la ciencia como bien común, donde el papel de la ciudadanía activa juega un rol importante que coadyuva con la justicia y con la sostenibilidad del territorio. Queremos ejemplificar las potencialidades de estas tecnologías de información geográfica a través de las propias experiencias creadas por nuestro Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Modelado Ambiental. Hay que estar consciente que una sociedad, para ser eficaz, eficiente y competitiva, debe aplicar la información en todas las esferas y procesos, incluida la educación. Los campus universitarios son verdaderos laboratorios para el desarrollo e implementación de las tecnologías de información, que junto a futuros profesionales sensibilizados responden adecuadamente a las dificultades de los territorios y maximizan sus potencialidades. Ante la situación actual de crisis que vive la academia y la universidad venezolana, el proyecto USB Campus Inteligente, proyecto de extensión universitaria, promueve el uso de las tecnologías de información geográfica para mejorar la gestión de la infraestructura y servicios básicos del campus a través de información generada por la propia población universitaria, por los propios estudiantes. Este proyecto permite fomentar el autorreconocimiento de los espacios de la universidad por parte de la comunidad universitaria y asegura que además un mejor uso y aprovechamiento de los limitados recursos que posee la universidad.
USB Campus Inteligente se basa en el concepto de ciudad inteligente o Smart City, donde las personas son colocadas en el centro del desarrollo de las ciudades e incorpora las tecnologías de información y comunicación para la gestión urbana, para estimular la formación de gobiernos eficientes y fomentar la participación ciudadana en los procesos de planificación y toma de decisiones. Amenazas es una aplicación creada con la intención de socializar información existente sobre distintos tipos y niveles de exposición ante amenazas de origen natural, que han sido identificadas para diversas ciudades de Venezuela. Entendiendo como amenaza la probabilidad de que un fenómeno se presente con cierta intensidad en un sitio específico y dentro de un periodo de tiempo definido, con potencial de producir efectos adversos sobre personas, los bienes, los servicios y el ambiente. La información es mostrada a través de mapas interactivos que permiten explorar el territorio y conocer más sobre las amenazas naturales. Adicionalmente, el usuario puede consultar su ubicación y si su lugar de trabajo, su vivienda u otro espacio está expuesto a algún tipo de amenaza natural. Por último, proporciona una amplia sección de recomendaciones para todas las amenazas consideradas, suministradas por especialistas en la materia. Finalmente, presentamos el proyecto Orinoco Sostenible. Es un proyecto enmarcado en el concepto de la nueva sociedad del conocimiento. Este concepto es fundamental para los países en desarrollo como Venezuela, que permiten estrechar la brecha digital que exacerba las desigualdades territoriales. En este sentido, Orinoco Sostenible es un proyecto multidisciplinario que busca, a través del uso de información geográfica y datos científicos de calidad, mejorar los estándares de explotación petrolera, con miras al logro del desarrollo sostenible. Trabajamos en la priorización de áreas para la conservación como una herramienta fundamental para la ordenación y la planificación territorial. Orinoco Sostenible pretende ser una plataforma web de mapas, datos e información que permita a la sociedad venezolana, a los pobladores, a los tomadores de decisiones, crear conciencia sobre los servicios que presta la diversidad biológica y al mismo tiempo busca transferir valor a estos, creando conciencia sobre el potencial de los recursos naturales en nuestro país. Para sintetizar, la geografía y la educación de calidad como un objetivo de desarrollo sostenible es primordial en países en vías de desarrollo como el nuestro. La necesidad de capacitación de profesionales sensibilizados con los problemas socioambientales que permitan prevenir las injusticias espaciales y que además entiendan el poder que tienen las tecnologías de información geográfica para superar las desigualdades territoriales, es muy importante. Estos nuevos profesionales deben ser conscientes de que una sociedad, para ser eficaz, para ser eficiente y competitiva, debe aplicar las tecnologías de información en todas las esferas y procesos, incluida la educación. La búsqueda de una ciudadanía activa está enmarcada hoy más que nunca en la presencia de las tecnologías, pero la acción ciudadana debe estar soportada por valores, por actitudes y por la conducta de la gente. La democratización de las tecnologías de información geográfica implica la utilización consciente, ordenada y masiva de las tecnologías en todas las esferas de la sociedad, y en especial en apoyo a los más vulnerables. Esto será garantía del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, cuyo fin último es mejorar la calidad de vida de las personas. Muchísimas gracias.
Hasta finales del siglo XIX, la geografía se basaba en la búsqueda de soluciones a problemas concretos, que planteaba la realidad de ese momento, que iban desde el cálculo de posiciones de un elemento en el territorio hasta el conocimiento descriptivo de lugares lejanos para fines económicos y comerciales. Para ese momento, el objeto de estudio de la geografía era la descripción de los elementos naturales de un territorio. Para el año 1891, Ratzel introduce al hombre y sus actividades dentro del objeto de estudio de la geografía. Así, deja de ser concebida únicamente desde su posición naturalista e incluye al hombre y su historia, lo que la transforma en una ciencia cuyo objeto de estudio quedaría definido a través de la relación entre la humanidad y la naturaleza. Este cambio de paradigma en el objeto de estudio de la geografía plantea una reorientación del interés geográfico desde una visión predominantemente física hacia una humanista. Desde esta perspectiva, la ciencia geográfica tendrá relación con todos los campos de las ciencias físicas, pero incluyendo al hombre, y con todos los campos de las ciencias humanas, pero incluyendo al medio ambiente. Durante el siglo XX, con el auge de la urbanización del territorio, surge la necesidad de una rama de la geografía que se encargue del paisaje urbano. Así surge la geografía urbana, donde se determinan dos niveles de análisis: la ciudad en la región, en un estudio funcional, y como entidad, en donde aparece el análisis hacia su interior. En la década de 1970, se da con mayor interés la relación entre la geografía y la actividad técnico-política conocida como planificación urbana, ya que ambas estaban teniendo fuertes críticas metodológicas, pero las mismas se asocian directamente a la existencia del estado de bienestar, un estado que toma un decidido rol planificador con el objetivo de equilibrar las desigualdades sociales y espaciales que tradicionalmente produce la sociedad en su funcionamiento natural. Y por el otro lado, cambios en el enfoque y la manera de abordar la planificación urbana, que comienza a considerarse como un proceso en donde se une con la gestión dentro del cambiante sistema de toma de decisión. Es allí donde la dinámica social demanda la elaboración de documentos de planeamiento mucho más flexibles y que permitan actuar sobre los acontecimientos de gran dinamismo. Estas críticas metodológicas provocan, por un lado, que la geografía de la década de 1990 haga confluir diferentes perspectivas de actualización paradigmática para el análisis de la realidad socioespacial en constante cambio. Es así como surge la geografía automatizada o geotecnología, que presenta una visión digital del mundo para su tratamiento y análisis mediante los medios computacionales. Esto genera una revolución que traerá un importante impacto a través de la automatización de tareas geográficas por medio de los sistemas de información geográfica. En este sentido, la planificación estratégica brinda un marco para abordar la creciente complejidad de la problemática urbana y la gran incertidumbre en cuanto al desarrollo sociopolítico de los países. Sin embargo, este tipo de planificación muchas veces se aboca a buscar el protagonismo de las ciudades frente a otros centros urbanos competitivos, con la finalidad de atraer inversiones privadas, con lo cual nuevamente se estaría afianzando el retroceso del Estado para equilibrar las crecientes desigualdades socioespaciales. Esto trae un nuevo enfoque en la planificación urbana, dirigido a visualizar los planes desde el punto de vista social, de la ciudad como un todo, y privilegiando cubrir los déficits de servicios en un estado de bienestar que intenta mantener en funcionamiento la economía y a su vez reducir el impacto causado por el hombre en el medio ambiente, buscando un equilibrio de su desarrollo en armonía con el medio físico. Así surge la planificación urbana sostenible. La geografía actual posee nuevas herramientas para la gestión del territorio a partir del uso de tecnologías digitales que le han brindado una flexibilidad propia que demandan las situaciones cambiantes de estos tiempos. Es allí donde la planificación urbana sostenible se apoya en los instrumentos de análisis y gestión espacial que le brinda la geografía actual, donde además puede generar escenarios futuros que mejoren la calidad de vida de las comunidades urbanas. Bajo esta premisa nace el enfoque de New City, de impulsar el desarrollo de espacios urbanos sostenibles, donde todos los ciudadanos se sientan incluidos
y con las oportunidades necesarias para lograr el desarrollo pleno de sus capacidades. Todo esto bajo el uso de las nuevas tecnologías para construir espacios más eficientes e inteligentes. La incorporación de la tecnología de los sistemas de información geográfica, o SIG, a la geografía actual da una capacidad única para revelar comportamientos o secretos de los datos como patrones, relaciones o situaciones que ayudan a los usuarios a tomar decisiones más inteligentes. Esta evolución de la geografía está siempre presente dentro de KnowCity, donde la utilización de la tecnología de los SIG nos ayuda a contribuir con el desarrollo sostenible, inclusivo e inteligente de las ciudades, promoviendo la toma de mejores decisiones, favoreciendo la participación ciudadana, el intercambio de información y la colaboración. Un ejemplo de este aporte y que queremos compartir con ustedes es el diseño y construcción de un SIG que permitiera comprender y analizar la dinámica físico-natural y sociocultural de un área popular al margen de una quebrada muy importante aquí en la ciudad de Caracas. Esto con el fin de lograr una perspectiva espacial para lograr una visión integral del área. Este trabajo se ha desarrollado en dos etapas. La primera etapa era la construcción de una base cartográfica. En esta etapa trabajamos conjuntamente con la empresa DronePixel, lo cual fue una extraordinaria experiencia. Aquí se hizo un levantamiento con dron de toda el área de estudio, lo que nos permitió la construcción de una base cartográfica completa y actualizada. La segunda etapa, que aún está en desarrollo, es el diagnóstico, donde nuestra visión geográfica ha sido importantísima para tomar en cuenta el área de estudio como un todo dentro de una cuenca tan importante como es la cuenca de Catuche. Para el levantamiento de información físico-natural y sociocultural, construimos dos encuestas utilizando el Survey 123 en sus tres versiones: el Survey de Web, el Survey Connect y el Survey para Campo, y en donde se generó un mapa base que se conectó con las encuestas. Ha sido posible la actualización y edición de la cartografía a través de Collector, además de la construcción de una aplicación web desarrollada con App Builder que le permite a los técnicos actualizar y editar desde cualquier lugar. Para la visualización y monitoreo de las encuestas realizadas, se desarrollaron varios dashboards, los cuales pueden ser visualizados a través de un History Map. Para el manejo rápido del SIG se desarrolló una aplicación con App Builder donde los técnicos y la coordinación del proyecto pueden visualizar rápidamente la información cartográfica que está dentro del SIG. Pueden realizar análisis, además de imprimir y compartir esta aplicación. Y finalmente, se creó una aplicación web con Experience Builder que sirve de portal para el acceso rápido a toda la información desarrollada que nutre el sistema de información geográfica. El fin de este proyecto es que la comunidad autogestione el sistema de información geográfica a través de las herramientas digitales. Aquí quedamos gratamente sorprendidos cómo la comunidad estaba totalmente dispuesta a utilizar estas herramientas, atreviéndose incluso a hacer el levantamiento en tiempo real a pesar de la falta de la conectividad. Podemos concluir que las comunidades se sienten preparadas para este cambio en la planificación, donde reciben con mucha disposición la aplicación de la tecnología. Hola a todos, mi nombre es Leonardo Carballo y el día de hoy vengo a contarles un poco cómo utilizar Python y la API de Python para optimizar su proceso de carga. Surge de una necesidad muy interesante en donde una persona, un investigador al cual le estuve prestando mis servicios, tenía la necesidad de cargar su información hacia tableros de control de R, ¿no? Hacia servicios web para poder impactar estos servicios y representar la información en un tablero como el que están viendo en pantalla. El principal reto se encuentra en lo siguiente. La información de origen que tenía esta persona es un investigador de la unidad estadística del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, ¿ok?
cliente, esta persona recibe su información de un sistema externo que se encarga de hacer este levantamiento de datos como la capacidad de los albergues penitenciarios, la población que ya existe, su situación jurídica, edad, sexo, grupos etarios, un montón de información muy interesante. Sin embargo, cuando vemos la información que genera este sistema inicial del cual vamos a tomar la información, nos damos cuenta que viene de esta manera. Una manera muy interesante para un usuario final. Obviamente el output está pensado para que la persona consuma esta información directamente desde el Excel, como lo vemos acá. En este caso, esta es una de las 9 variables que trabajamos en el proyecto. Tiene que ver con lo que es la capacidad de albergue y población, la sobrepoblación. Si desplegamos cada una de estas oficinas regionales, que vienen a ser como subdivisiones regionales del ministerio dentro del país, nos vamos a dar cuenta que hay establecimientos penales asociados a cada una de estas jurisdicciones, ¿ok? Cada uno con su información. ¿Qué problema nos encontramos acá cuando intentamos llevar esto a una base de datos geográfica, a un servicio web e intentar representarlo en un tablero como el que vimos al principio? Pues hay varios. El primero de ellos es el encabezado, ¿ok? Tenemos acá toda una serie de marcos, de celdas combinadas, de estilos propios del Excel, que cuando llevamos estos a tablas, esto terminan siendo celdas nulas, celdas vacías, ¿ok? Entonces, nos va a costar directamente vincular esto a una base. Hacer un append directo es, de entrada, imposible. Luego tenemos, bueno, particularidades en el nombre de los campos, ciertos errores a nivel de datos que vamos a ver más adelante, que a través de Python no solamente logramos optimizar el proceso de carga, sino detectar inconsistencias de la base de datos de origen. Y una también muy particular y que nos afecta sobre todo en lo que es la distribución espacial del dato, es que dentro de la misma columna, fíjense, tenemos la información de las oficinas regionales y de los establecimientos penales. Imagínense las oficinas regionales como polígonos de regiones y los establecimientos penales que van a ser los puntos. Entonces lo tenemos en la misma columna. No tenemos la manera como de asociar a través de la base de datos geográficas que estos elementos pertenecen a esto. Directamente están en el Excel uno abajo de otro. Lo ideal sería que tuviéramos una columna de oficinas regionales y otra de establecimientos penales, ¿okay? Entonces, en un principio la necesidad era, bueno, cargar esto en un servicio web y la primera metodología que se utilizó fue hacerlo a mano. Básicamente desfragmentar este Excel a mano, mover una a una de las oficinas regionales a una columna independiente, ir limpiando todo lo que es el encabezado, todo lo que es el estilado del propio de los marcos de Excel, darle un nombre único a las columnas sin espacios, porque obviamente la base de datos de RI no te permite espacios entre los nombres, y un montón de particularidades que vamos a ver más adelante. Esto, para darles una idea, manipular un Excel de esto podía tomar alrededor de 2 horas por documento. Teníamos 9 variables distintas y se cargó en un principio 2 años de información. Esto es un documento por mes. Entonces, realmente el proceso de carga era muy tedioso, era muy complejo, y esto es un proceso que va a continuar en el tiempo, que se va a ir haciendo mes a mes. Entonces, bueno, surgió la necesidad acá en este caso de utilizar Python para poder trabajar esta información, modelarla, detectar inconsistencias e impactarla de forma inmediata y en cuestión de segundos en el servicio web. Lo que estamos viendo es la interfaz de desarrollo de Jupyter Notebook, que básicamente nos permite ejecutar código e inmediatamente ver el resultado. Entonces, cuando armamos el código por primera vez, lo hacemos en este entorno para ir viendo cómo va a ir quedando esa depuración del dato. Y vamos a ver cómo sería la primera lectura, básicamente, de ese archivo una vez lo cargamos de manera literal. Si consultamos los primeros 50 registros de esa tabla, tal cual como viene el origen, esto es lo que pasa, ¿okay? Esto es un poco lo que les comentaba de qué pasa cuando esto, que está pensado para abrirse en Excel y verse con ese estilado y funcionar así, cuando lo abrimos como una tabla genérica. Entonces tenemos un montón de campos en el encabezado nulos, no reconoce obviamente el nombre de columnas, también tenemos otras series de información que son estas agrupaciones, vamos a ver que tenemos las oficinas regionales en la misma columna que los establecimientos penales y no tenemos ninguna u otra variable que nos permita disgregarlo. Vamos acá, entonces empezamos con lo que es la primera fase del modelado. Acá, ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo, básicamente, las columnas que queremos eliminar, las que no nos interesan, todas estas que vienen nulas, vamos a renombrar los campos y eliminar aquella información que nos sobra. Vamos a hacer una limpieza de la tabla y tratar de convertirla en una tabla lo más normal posible o parecida a las que utilizamos en la tabla de atributos de ArcGIS. Aquí tenemos una serie de mensajes, esto ya se procesó, vamos a consultar los primeros 30 registros a ver cómo quedaron. Bien, y en esta pequeña fracción de código que ven acá,
logramos pasar de esto, una tabla bastante complicada de leer y entender, a esto, ¿ok? En donde ya directamente nos eliminamos todos aquellos encabezados que nos sobran, limpiamos la información y le asignamos un nombre a cada una de las columnas de acuerdo a lo que nos interesa representar. Luego, si seguimos acá, nos vamos a encontrar otros detalles, ¿no? Van a haber varios detalles bien importantes que vamos a empezar a limpiar. Fíjense que tenemos acá la ocupación en porcentaje. Normalmente, cuando llevamos esto a una interfaz de visualización, entiéndase los Operation Dashboard de ESRI, si queremos trabajar un gráfico, un indicador numérico, el campo tiene que ser numérico, ¿ok? Se acostumbra siempre a colocarle el valor de porcentaje a esto cuando lo leemos en Excel, pero la verdad es que esto va a hacer que el campo sea string, ya no sea número. Entonces nos va a hacer ruido dentro de la base de datos. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es eliminar ese símbolo de porcentaje y dejarlo únicamente como número. Y bueno, lo pueden ver acá, justamente este código, obviamente quizás a la primera no lo van a lograr entender, pero básicamente lo que estamos haciendo es eso, reemplazar estos símbolos por espacios vacíos y directamente darle otro nombre a la columna para identificar que esos valores que están allí están en unidad de porcentaje. Ejecutamos esta línea de código. Fíjense que ya cuando aparece acá el número se ejecutó. Esto se ejecuta en cuestión de milisegundos. Algo que yo en el Excel tendría que hacer de manera muy manual y poco a poco. Sobre todo, fíjense, porque hay inconsistencias en el patrón. Una de las cosas interesantes de corregir datos con Python es identificar los patrones y con el mismo patrón corregirlo. Se van a dar cuenta acá que este signo de porcentaje sin espacio, directamente pegado al número, y este signo de porcentaje con un espacio de por medio. Y eso es justamente lo que corregimos acá. Cuando revisamos el encabezado, nos vamos a dar cuenta, revisamos los primeros datos, que ya esta columna no tiene los signos de porcentaje. Bien, finalmente nos queda este modelo de datos para impactar, en donde pues vamos a tener toda la información que venimos conociendo y pues linkeamos desde una tabla piloto a través del identificador que le asignamos al establecimiento penal, pues todas sus dependencias provinciales, distritales y departamentales. Y bueno, ya tenemos nuestra tabla lista para impactar en el modelo de datos de destino. Básicamente voy a levantar lo que es la tabla asociada a esta información y la capa que también le paso cierta información. No solamente mando esto a una tabla, sino que a la capa geográfica le mando ciertos valores para poder trabajar también lo que es la simbología. Bien, aquí podemos ver cómo entonces me leo mi información de destino, donde voy a mandar la información. Y ahora sí, en este último bloque de código lo que hago es directamente mandar la información a condicionada a lo que es la estructura de datos final. Entonces, esto sería el paso a paso de lo que podemos ir haciendo y modelando con el dato para trabajarlo y finalmente impactarlo. Obviamente, ya de cara al usuario final, esto sucede muy rápido. Vamos a ver un poco, vamos a dar un paseo por los tableros rápidamente. Este proyecto como tal consta de tres tableros que son alimentados por 9 variables distintas. Les muestro un poco. Entonces, el primer tablero que tenemos es este, el de reporte de estados, donde básicamente bueno, tenemos un montón de información, tenemos los puntos de los establecimientos penales con proporciones de acuerdo a la cantidad de población que albergan actualmente y el color va a determinar si están hacinados o no, de acuerdo a su capacidad. Otro que tiene que ver directamente con los ingresos y los egresos de la población penal, el motivo por el cual ingresaron, el motivo por el cual egresaron. Tenemos filtros a nivel de año, de mes, directamente oficina regional. ¿Okay? En este caso el mapa es distinto, la proporción nos indica cuáles establecimientos penales tienen mayor o menor población extranjera. Destacan obviamente las ciudades fronterizas y las ciudades más grandes. Esto claramente ayuda a tomar ciertas decisiones de controles migratorios y demás. Bueno, con esto terminamos esta pasada muy rápida por lo que sería la aplicación de Python y lo que es la API de Python en la automatización de procesos de carga. Un poco mi invitación es que exploren estas tecnologías, que busquen de aprender más. Realmente les va a ayudar muchísimo con su perfil profesional. Toda esta información la pueden encontrar en www.piensallis.com/caso-impe. Van allí y directamente pues van a encontrar el artículo donde se detalla más a profundidad este proyecto. No me queda más que agradecerle a ESRI Venezuela por la invitación. Y bueno, siempre agradecido y a la orden para darle todo el apoyo que se pueda desde acá. Saludos. Buenos días, mi nombre es Luisa Nindriago y les vengo a presentar un proyecto que realicé con mis compañeros Gonzalo Guijarro y Alejandro Nero
de nuestro máster en Sistemas de Información Geográfica que realizamos en ESRI España. El proyecto se llamó GeoKey Soluciones para la Gestión de Eventos. Generamos tres aplicaciones básicas, una para el cliente, que es el que gestiona el evento, una para el asistente y la otra es para la coordinación del evento. La aplicación para asistente, el objetivo es que ellos puedan consultar de forma dinámica y fácil todos los elementos que conllevarán al evento, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está la tarima en el A en el concierto B? Y de esta forma mejorar la experiencia de usuario de los asistentes. La aplicación la creamos utilizando Web App Builder para desarrolladores, con la API de JavaScript de ArcGIS y con ArcPy, que forma parte de la API de Python de ArcGIS. Ya les digo que con conocimiento muy muy básico de los dos lenguajes de programación, lo cual les aprendimos en el máster, hicimos cosas bastante interesantes que ya se las voy a mostrar. La aplicación cuenta con widgets básicos de navegación como zoom in, zoom out, home, el buscador, que si por ejemplo quiero buscar dónde está el estacionamiento A10, la leyenda, activar y desactivar capas, cambiar mi mapa base o compartir la aplicación en las redes sociales. Luego agregamos un widget de filtro, el cual el asistente puede ver, bueno, de la fila C, cuáles puestos no están disponibles, por ejemplo. O quiero saber dónde están los baños de mujeres en donde puedo cambiar a mi bebé. O las duchas de hombres en las cuales puedo entrar con una silla de ruedas. Además, pusimos la posibilidad de que puedas personalizar tu filtro según los intereses que tengas. Luego agregamos un widget de rutas, lo cual me gusta mucho. Lo que hicimos fue hacer una malla interna, imagínense una cuadrícula dentro del evento, y relacionarlos con los puntos de interés utilizando Network Analysis. De esta forma, el asistente puede consultar la ruta, por ejemplo, desde la zona de parking hasta la tienda A52, cuánto tiempo voy a durar y cómo debo hacer mi ruta. También agregamos un widget que se llama Near Me, el cual es muy sencillito. Tú pones un punto, pones un área de interés, vamos a poner 50 metros, y ves qué puntos de interés están dentro de esa área. Y si hay uno en particular al que quieras ir, puedes consultar la ruta de forma sencilla. Además, incorporamos y desarrollamos un widget de incidencia, un script bastante sencillo que nos redirecciona a un formulario que realizamos con Survey123, donde el asistente puede marcar una incidencia, vamos a decir médica, por ejemplo, y eso se ve en el dashboard que luego os lo voy a enseñar. Y luego desarrollamos otro widget un poquito más complejo con JavaScript, que lo que hace es tomar tus coordenadas y señalizar dónde está marcada la incidencia. Se llama botón de pánico, y la idea de esto era que hay emergencias que se tienen que tratar de forma urgente y no hay tiempo de llenar un formulario. Entonces, la aplicación para los clientes, bueno, el objetivo es que ellos puedan diseñar y gestionar de forma sencilla e intuitiva todo lo que conlleva su evento sin haber puesto nada en físico aún, sin haber, no haber puesto nada donde se va a desarrollar el evento. Y de esa forma, pues ahorrarse mucho dinero. La aplicación cuenta con navegación, widgets básicos como les enseñé antes, de navegación, visualización y compartir. Ya lo vieron antes. Ahora, bueno, incorporamos un widget también de filtro para la zona de estacionamiento y la zona de camping. Así pueden revisar la disponibilidad según la fila que quieran consultar. Es muy interesante, por ejemplo, en la zona de camping a la hora de gestionar las reservas y linkear esto con tu página de reserva estaría bastante interesante, ya que puedes ver, bueno, dónde están los campings disponibles y cuáles no, y bueno, gestionarlo de una mejor manera. Luego incorporamos el widget de edición, que lo que hace es agregar nuevos elementos o cambiar el valor de un atributo de una tabla. Entonces, por ejemplo, agregar una nueva zona de camping, o si quiero cambiar el estatus de una serie de puntos de estacionamientos, o en cambio, mira, no, toda esta hilera ahora está no disponible, lo puedo hacer seleccionando con un simple polígono. Además, desarrollamos otro widget que se llama actualizador de disponibilidad, que lo hicimos con ArcPy y luego lo subimos a nuestro ArcGIS Server como una herramienta de geoprocesamiento. Entonces, bueno, para poner este ejemplo, la idea era que hay una persona en una garita que controla la zona de estacionamiento y va a entrar un nuevo carro. Entonces se lo va a asignar. Entonces puedo ver, ah, bueno, la 35 está disponible porque ya lo vi antes en el filtro que hice con los otros widgets. Y ahora no va a estar disponible porque lo va a ocupar un carro. Entonces le sale el mensaje de que ya la disponibilidad cambió.
luego también un widget para medir, que nos sirve para, bueno, ver cuál es el área de una zona, utilizar la sismología para acotar cosas importantes, tal vez ver cuál es la distancia de un punto de interés a otro y, bueno, gestionar así mejor mi evento. Además, agregamos un widget de gráfico muy sencillo, solo muestra la disponibilidad de la zona de camping y la zona de estacionamiento. Esto con el fin de, por ejemplo, si hago otro evento el año que viene, pues ver, mira, no, al final faltaron carpas o la zona de estacionamientos nos quedó pequeña, etcétera. Entonces nos ayuda a gestionar mejor nuestro evento. También agregamos el widget de dirección, que funciona exactamente igual que el anterior, solo que desde el punto de vista del cliente está interesante porque si estoy diseñando mi evento a priori, puedo ver, mira, si yo pongo la zona de comida aquí a la zona de camping va a tardar tanto, entonces puedo ver, sin haber puesto nada en físico, bueno, puedo cambiar la zona de comida o tal vez, no, bueno, no lo podemos cambiar, entonces vamos a agregar un nuevo servicio que sea de patinetas para que puedan llegar a la zona de camping. También agregamos el widget de Near Me, que desde el punto de vista del cliente también está muy interesante porque, bueno, puedo ver, nada, en estos puntos, en un área de 50 metros, debería tener todos los servicios básicos. Entonces, ahí puedo comprobar si realmente es así. También agregamos un widget de incidencias, pero bueno, aquí el formulario es un poquito más complejo y esto le va a llegar al coordinador que ya veremos más adelante. Ahora, en el cuadro de mandos, la idea era que, bueno, comunique todas las incidencias y además podamos resolverlas de forma eficaz y rápida. El dashboard consta de tres partes, una parte donde se ven el tipo de incidencias que se han hecho, por ejemplo, los pin rojos son las incidencias hechas por los trabajadores, los azules por los asistentes y el botón de pánico, no sé si lo logran ver aquí, se muestra la ubicación y la cantidad. Luego, qué trabajadores están disponibles o no, están activos o no y el estatus de las asignaciones realizadas. Esto lo hicimos con Workforce. Por ejemplo, aquí vemos que hay una incidencia de seguridad que está asignada a Alejandro. Esto lo linkeamos con los diferentes formularios de incidencias. Además, también se puede marcar la prioridad de la incidencia y todo eso gestionarlo desde nuestro dashboard. De forma de que si hay una incidencia en un punto, pues ver si qué trabajador está más cerca para que gestione este accidente. Y adicionalmente agregamos una aplicación en 3D que la idea era, bueno, dar como una pequeña aproximación a la realidad. Estaría bastante interesante si lo hiciéramos, por ejemplo, con gemelos digitales y de forma a priori a nuestro evento ya tendríamos más o menos una idea de la dimensión del evento y cómo se vería. Esto estaría bastante bien desarrollarlo un poquito más. Y bueno, este fue nuestro proyecto, así muy brevemente. Muchas gracias por su atención y sin más que decirles que los invito a que sigan aprendiendo o que inicien a aprender el lenguaje de programación, porque sin saber mucho, de verdad que se pueden hacer cosas bastante chéveres y con más complejidad, pero que aportan mucho. Nada, bueno, muchas gracias por su atención y hasta luego. Hola, mi nombre es Juan Carlos Tarazona y soy arquitecto de solución para Esri Américas. Esri Américas es una oficina regional de Esri que atiende a la región de América Latina, el Caribe y Canadá. Y hoy quiero hablarles sobre el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y todas aquellas iniciativas de hubs de información que están acompañando todo este proceso a nivel mundial, a nivel regional también. Pero antes de empezar a mostrar todo esto que les tengo para esta presentación, quisiera empezar con un video de, digamos, de qué se tratan estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Thank you.
Y básicamente estos objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con, digamos, cómo se está organizando a nivel mundial toda una cantidad de, un cúmulo de información sobre todos esos factores que intervienen en el aspecto del desarrollo sostenible. Y para ello podemos ver una serie de portales como este que estamos viendo allí en pantalla. Este es el de las Naciones Unidas como tal, en donde se explica toda la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por supuesto, se puede ir a cada uno de ellos, se pueden encontrar una serie de ejemplos de diferentes países, como Irlanda, México, ya vamos a ver algunos ejemplos, y una serie de historias alrededor de los datos que están consolidados en estos portales o en estos hubs de información, por supuesto, enfocados en el desarrollo sostenible. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de México, en donde si vamos al portal de los ODS para este país, podemos empezar a ver que efectivamente tienen una serie de recursos de los cuales la gente, los usuarios pueden empezar a mirar. Entre estos elementos, pues, o cada una de estos de cada una de estas variables, podemos ver, empezar a ver, por ejemplo, el fin de la pobreza, que es el primer objetivo de desarrollo sostenible, en donde cada uno de estos objetivos está subdividido en diferentes metas y tiene sus indicadores. Podemos ver cómo este país ha ido creando todos estos indicadores, metas y objetivos con respecto a los lineamientos de las Naciones Unidas que están consolidando toda esta información. Aquí, por ejemplo, podemos ver ese objetivo de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo para 2030. Recordemos que todo esto está comprendido dentro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entonces, lo que dice después, pues, esta meta de aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema, ¿no? Entonces, como uno de los indicadores, ellos han tomado la proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza, y cuando vemos este dato, pues rápidamente podemos ver la información con sus indicadores, podemos ver la media, por ejemplo, del país, digamos que es un 6,4%, y podemos ver todos aquellos estados de México que están por encima de este valor. Por ejemplo, el estado de Chiapas tiene un 21% de pobreza extrema en este caso, y la meta sería, pues, tratar de reducir esto a una cantidad, a un porcentaje mucho menor. Dentro de este mismo portal podemos ir, por ejemplo, al objetivo de desarrollo de salud y bienestar, y podemos ir a la meta 3.1, en específico el indicador 3.1.1, que habla sobre la razón de la mortalidad materna. Y cuando hacemos clic allí, también empezamos a ver no solo el indicador, como lo veíamos anteriormente, para el fin relacionado al fin de la pobreza, sino también empezamos a ver mapas que se encuentran reflejando esta variable de la mortalidad materna. Podemos ver todos aquellos estados en donde es muy alta, también principalmente hacia el sur, por ejemplo, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, ¿no? Y podemos ver los mapas, así como las diferentes características, las diferentes informaciones que pueden ser descargadas en diferentes formatos, ¿no? También otro de los ejemplos que les quería mostrar es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Colombia, que los ha ido consolidando el DANE, que es la organización que lleva las estadísticas en este país. Vemos cómo hay diferentes indicadores aquí también. Podemos consultar algunos de ellos, por ejemplo, este indicador que tiene que ver, déjenme, voy aquí, con la industria, innovación y tecnología, desde donde podemos ver el objetivo de desarrollo sostenible correspondiente a este particular, industria, innovación, infraestructura, y podemos ver, digamos, al explorar esa proporción de población rural que vive a menos de 2 kilómetros de una carretera que sea transitable todo el año. Podemos ver rápidamente la zona
las zonas, de acuerdo al indicador de Banco Mundial y el indicador del DANE, todos aquellos departamentos de Colombia en donde este indicador es alto, como por ejemplo Antioquia, Cundinamarca, etcétera, los que están hacia en la parte central del país, pero vemos aquellas regiones más, digamos, hacia el Amazonas, por ejemplo, Guainía, en donde este indicador es bastante bajo. Entonces, esto nos da una visión de cómo los países están levantando esta información y consolidándola en estos portales a través de toda una estandarización que está llevando a cabo las Naciones Unidas. Y por otro lado, les quería mostrar un portal, un hub que está bastante adelantado, que es el que, y bastante completo, que es el de Irlanda, en donde podemos ver todo ese desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, de los ODS, en cada una de sus variables. Podemos ver una serie de elementos que nos permiten, por ejemplo, ver esas gráficas, buscar datos, etcétera. Si nosotros vamos a uno de estos indicadores, como por ejemplo, vamos a ese mismo de no pobreza, ¿no? Podemos empezar a ver diferentes infográficos, los datos crudos, vamos a decirlo así, y podemos ver también los indicadores geoespaciales a partir de ese sitio de datos abiertos. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la proporción de población viviendo por debajo de la línea de la pobreza, vemos también que podemos rápidamente consultar el mapa, consultar los atributos, podríamos descargar esta información, ya sea como KML o como shapefile, por ejemplo, o como hoja de cálculo, y podríamos también utilizar las direcciones URL de los servicios que podrían utilizarse en otras aplicaciones. Pues estos portales, estos hubs, todos usan la misma tecnología de ArcGIS Hub y pueden ser rápidamente implementados, rápidamente configurados. Lo importante es que las organizaciones pues puedan integrar todos estos datos, las organizaciones que están llevando cada una de esas iniciativas a nivel mundial y que se puedan estandarizar en un nivel más arriba con el sitio oficial de las Naciones Unidas, que fue a través del que empezamos. Todo esto, en realidad, lo que resalta es la utilización de ArcGIS en este caso para poder colaborar con toda esta consolidación y diseminación de la información correspondiente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y con esto, pues les agradezco mucho su participación, y su atención. Muchas gracias. Que si este es un buen momento para ser geógrafo. Definitivamente no creo que haya un tiempo más estratégico y oportuno para nosotros. Hoy en día, los geógrafos, gracias a las nuevas tecnologías, tenemos acceso a un cúmulo de información que en el pasado ni se podía acceder ni se soñaba con hacerlo. Gracias a los satélites, a los GPS, a los drones, podemos ver el mundo con otros ojos, desde otras perspectivas. Las pantallas digitales se han convertido en ventanas a un mundo nuevo, porque es que ya hoy no podemos limitarnos a estudiar el mundo solo físico. También hay un mundo virtual, un ciberespacio que nos permite interactuar con gente que está en algún otro lugar del planeta y que probablemente nunca conoceremos en persona. Usamos dinero digital, invertimos en monedas que no existen en físico, navegamos en autopistas de información. La mayoría de nosotros no concebiría factible la vida hoy sin internet. Nos surtimos de tecnología geográfica cada vez más. Porque cada vez que pedimos un delivery de comida o cuando pedimos un taxi con una aplicación desde nuestro teléfono móvil, el cual abrimos con nuestra huella digital o acercando nuestro rostro, cuando nuestro GPS nos dice qué tan lejos o cerca estamos de casa, es allí
cuando se activan triangulaciones de constelaciones de GPS, reconocimiento de patrones dactilares o faciales de Machine Learning, accesos a bases de datos relacionales, entre otras, para lograr las funciones antes descritas, pero siempre tomando en cuenta las variables como sujeto, tiempo y espacio, porque todo evento ocurre en un lugar, en un momento determinado, y dicho evento puede estar relacionado con alguien en específico. Ya hoy los mapas no son en papel, pero tampoco son solo puntos, líneas y polígonos. Hoy los mapas están vivos, son dinámicos, colaborativos, se pueden tener muchas voces, pueden ser en tiempo real, 3D, realidad virtual, realidad aumentada, y podemos acceder a ellos desde un computador, un teléfono celular, una tablet o desde cualquier parte del mundo. Ya no podemos pretender que mapas viejos nos sirvan para explorar. Debe tener un geógrafo en estos tiempos, especialmente post pandemia. Yo diría que debe trabajar con ahínco sus hard and soft skills. La primera de estas se refiere a estas habilidades que podemos adquirir, bien sea de manera autodidacta o tomando un curso, un tutorial, un webinar, un posgrado. Y para todo profesional hoy en día, a mí me parece que la parte tecnológica debe ser abordada. No debemos convertirnos en informáticos, esa no es la meta, pero sí debemos estar al día en todo lo que tiene que ver con sistemas de información geográfico, manejo de datos, manejo de nubes, de almacenamiento de datos, algo de lenguajes de programación, por ejemplo Python si quieres optimizar procesos, JavaScript si quieres darle salida a internet. En cuanto a las soft skills, que son habilidades que podemos adquirir, que tienen más que ver con nuestra personalidad, con nuestro desempeño social, yo diría que la adaptabilidad está muy en boga en estos tiempos. También el trabajo en equipo, el estar abierto a aprender nuevas cosas, la comunicación. Me voy a permitir compartirles un poco de cómo ha sido mi experiencia como geógrafa. La verdad, desde pequeña yo quería hacer muchas cosas. Me llamaba mucho la atención ser arqueóloga, meteoróloga, arquitecto, internacionalista, psicólogo. Había muchísimas cosas que quería hacer, pero no estaba clara de cuál de ellas estudiar. Así que escogí una carrera que de una u otra manera me permite vivir un poquito de cada una de estas otras profesiones descritas. Estudié geografía. Soy Crisa Loreto y soy geógrafa de la Universidad Central de Venezuela. Quizás algunos de mis colegas se pueden sentir identificados cuando toca responder que no. No me sé todas las capitales del mundo, de todos los ríos, y no soy una biblioteca andante. Yo hago mucho más, y la geografía abarca mucho más. Y aunque es un poco difícil de explicar, la geografía es una ciencia que solo los que profundizan en ella saben describir perfectamente a qué se refiere. La geografía estudia, describe, analiza, explora y transforma el mundo. Es una ciencia que relaciona a los seres humanos con el planeta donde habitan. Un geógrafo puede dedicarse a muchas áreas. En mi caso, he tenido la dicha y la fortuna de haberlas vivido intensamente. Mientras aún era estudiante, me topé con dos grandes pasiones: las ciencias atmosféricas y la docencia. Fue durante mi preparatoria en meteorología que me di cuenta de la integralidad de la visión de un geógrafo. Mientras algunos profesionales solo estudian la atmósfera, el geógrafo además analiza las consecuencias que este ejerce sobre el territorio, cómo afectan las actividades económicas del lugar, los beneficios y riesgos que representan para la población, entre otras cosas. Gracias a la geografía, pude recorrer mi país entero. Conocí lugares y paisajes como estudiante y como profesional que de otra manera nunca hubiese podido acceder a ellos. En mi paso por el Instituto Nacional de Tierra, colaboré en proteger y resguardar zonas ecológicamente sensibles, enseñando técnicas conservacionistas en fondos remotos, denunciando ilícitos ambientales, entre otras cosas. También en el Departamento de Estudios de Suelo Agrícolas del mismo instituto, comprendí que los sistemas de información geográficos eran todo un mundo del cual yo quería aprender y ser parte. Mi siguiente experiencia laboral marcó un antes y un después en mi vida. No solo decidí abrirme campo en otra área, un poco diferente a lo que ya llevaba haciendo, sino que este nuevo reto me exigía o me permitió vivir del otro lado del mundo. Literalmente me llevó hasta la China, donde pude ser parte de un grupo de personas que se capacitó para lanzar nuestro primer satélite en órbita de percepción remota. Tuve que enfrentarme
a otro idioma, otra cultura, a un programa de capacitación bastante intenso y exigente. Sin embargo, la Agencia Espacial me dio la oportunidad y el honor de procesar imágenes pancromáticas y multiespectrales de nuestro primer satélite de percepción remota. Luego, ante la inminente decisión de emigrar, tuve que armarme un plan. Primero debía terminar la tesis en un posgrado de geomática que estaba haciendo y segundo, estaba consciente de que tenía que irme lo más capacitada en tecnología GIS, lo más actualizada posible. Para esto no tendría mejores aliados que la casa matriz de ESRI en Venezuela. Y justo allí habían abierto la Academia GIS y decidí tomar toda la carga académica que ellos ofertaban. Un total de más de 20 cursos para el momento. Como familia decidimos establecernos en Estados Unidos, en California, y fue allí donde pude hacer mi primer debut. Luego de un año tocando puertas y trabajando en trabajo de supervivencia, pude entrar al Silicon Valley, el lugar donde nace la tecnología a nivel mundial. Y a pesar de que fue un cargo bastante básico, fue en Apple Map, un excelente lugar donde cultivar experiencias que me permitieron más tarde entrar en la industria del gas natural y la electricidad. El manejo de utilities que aprendí, más todo el background, experiencias previas, la formación de mi alma mater, me han hecho hasta el sol de hoy vivir experiencias increíbles. Y aunque aún faltan muchísimas cosas que quisiera yo agregar a esta lista, puedo decir que estoy viviendo el sueño de niña de poder explorar el mundo y aportar un granito de arena para que sea un lugar mejor. Hola a todos, es un placer acompañarlos el día de hoy para celebrar aquí la geografía y sobre todo de la mano de geógrafos fantásticos que van utilizando la tecnología de localización, están dejando en alto a nuestro gremio y bueno, siempre apuntando a lo que sería el desarrollo sostenible. Hoy, bueno, quiero hablarles brevemente sobre el potencial de la geografía moderna y parte de lo que sería el rol de los geógrafos en la actualidad. Creo que después de ver tantos ejemplos, no nos cabe duda de qué hace un geógrafo. Sin embargo, me gustaría hablarles un poco de, bueno, las diferentes áreas donde los geógrafos están siendo más solicitados y a nivel mundial, bueno, estamos teniendo un rol fundamental, así como parte del trabajo que hemos estado haciendo aquí en ESRI Venezuela para ustedes. Lo que sería el modelado ambiental y evaluación también de los recursos naturales. Bueno, ahí tenemos un rol fundamental para lo que sería la toma de decisiones y bueno, el uso óptimo de este tipo de recursos. En la parte de seguridad pública es increíble, bueno, ver la cantidad de profesionales de la geografía siendo solicitados para poder trabajar en este tipo de proyectos, en el análisis y de la información de la tierra, bueno, actualizada, se pueden llevar catastros en tiempo real y sobre todo hacen falta profesionales que sean capaces de no solamente levantar esta información, sino analizarla de manera oportuna para hacer una toma de decisiones efectiva. Lo que sería la planeación y diseño urbano, bueno, es fundamental también que dentro de la geografía, bueno, tengamos esa posibilidad, pues, de brindar un valor agregado desde el uso de la geografía como instrumento de análisis y parte de lo que sería un insumo para la toma de decisiones. Lo que sería el análisis de negocios, inteligencia de ubicación, todo lo que se engloba dentro del geomarketing. Es importante que dentro de la inteligencia de negocios en las empresas más grandes a nivel mundial, bueno, tengan geógrafos que les permitan ver cómo utilizar la información espacial de forma óptima para, bueno, seguir impulsando el desarrollo de sus compañías. En lo que sería la planeación y gestión de transporte, bueno, el desarrollo de soluciones que nos permitan entender cómo utilizar de forma óptima nuestros espacios y la movilidad a través de esto, bueno, es fundamental. En lo que sería la salud pública y demografía, el seguimiento de las pandemias como por ejemplo COVID-19 y también la gestión de recursos para poder ubicarlos específicamente donde se encuentra la población más vulnerable, bueno, es fundamental que se vea a través de los ojos de un geógrafo. Parte de lo que sería el
la preparación y respuesta a desastres. Es clave también que todo esto se vea a través de la cartografía y que hayan personas bueno, capaces de poder entender esta información y también dar respuestas oportunas para poder bueno, salvar la mayor cantidad de vidas posible. Y para, bueno, no podemos dejar por fuera también lo que sería la construcción de, en 3D y modelos de ciudades para que bueno, terminemos teniendo lo que sería el gemelo digital que nos permita manejar nuestras ciudades en 3D, bueno, justo antes de hacerle alguna modificación y poder tomar decisiones bueno, con el mayor aprovechamiento de los recursos que tengamos disponibles. Ahora, bueno, parte de esto, todo recae en lo que serían las diferentes plataformas de sistema de información geográfica, en este caso, bueno, hablando un poco de ArcGIS Online. El equipo de Río Venezuela, bueno, ha puesto a su disposición una cantidad interesante de recursos que pueden explorar. Para comenzar, bueno, me gustaría hablar un poco del trabajo que ha estado haciendo la Escuela de Geografía del UCV, mi alma mater, en los diferentes trabajos de grado, aquí en este mapa que está totalmente abierto. Bueno, pueden ver los últimos trabajos que han estado haciendo los geógrafos de la Universidad Central de Venezuela y, bueno, parte de lo que serían las principales áreas de interés en lo que serían las investigaciones. En este caso, bueno, podemos ver dónde se han concentrado parte de lo que son las investigaciones ambientales. También en Smart Caracas, es un hub preparado por ESRI Venezuela también, donde, bueno, se ha concentrado una cantidad importante de información que está totalmente disponible al público en este momento. Ya la pueden investigar y, bueno, pueden tomar esta información para enriquecer lo que serían sus diferentes proyectos. Por ejemplo, en este caso se puede ver parte de lo que sería un análisis demográfico sobre el desempleo y la densidad de población, donde bueno, podemos ver acá en una aplicación bastante sencilla de utilizar, bueno, cómo sería, cómo se vería la información dentro de un ambiente GIS. Parte de lo que sería, bueno, también las soluciones para hacerle seguimiento al coronavirus en Venezuela. También las tenemos disponibles para ustedes en un hub que se llama Respuesta al Coronavirus en Venezuela. Y bueno, todo esto, estas soluciones pueden comenzar a aprenderlas ustedes mismos a través de la plataforma como Learn ArcGIS, que de forma totalmente gratuita, bueno, pueden explorar lo que serían los diferentes tutoriales e irse adentrando en lo que sería todo este mundo del sistema de información geográfica, si son ajenos a él, o si, bueno, ya tienen algo de experiencia, pueden seguir ahondando en conocimientos. También, bueno, tenemos disponible en ESRI Venezuela la Academia GIS, para que, bueno, sigan complementando lo que es su formación. Y no podemos dejar a un lado lo que sería Aprendiendo en Cuarentena, un programa que preparamos especialmente para ustedes para que aprovechen este tiempo para seguir expandiendo sus conocimientos en geografía y, bueno, sigan explorando lo que sería las tecnologías de localización dentro de lo que es nuestra geografía y parte de seguir expandiendo el crecimiento de nuestra carrera profesional. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. En este segundo bloque de presentaciones pudimos observar cómo el geógrafo Carlos González, docente investigador de la Universidad Simón Bolívar, nos presenta el uso de esta herramienta bajo dos enfoques. Un primer enfoque sobre lo que conocemos como campus inteligente. En este sentido, vamos a lo que es la localidad enfocada sobre todo el levantamiento de información del campus de la Universidad Simón Bolívar para fines de su gestión y donde el alumnado y toda la comunidad universitaria puede participar en la gestión de este espacio del conocimiento en el Valle de Sartenja, donde se combinan los elementos naturales con los elementos culturales de una distinguida universidad planificada y cuyo patrimonio es reconocido por todos los venezolanos. Y otro segundo proyecto que él nos presenta es cómo se pueden reportar las amenazas de orden natural a través de los teléfonos inteligentes. Vale decir que cualquier ciudadano desde su teléfono puede no anticiparse, pero sí reportar cualquier evento que pueda constituirse una amenaza para su localidad, bien sea de origen sísmico, por inundación,
y de esta manera poder tomar decisiones de manera inmediata. Y por último, Carlos González, ya en una dimensión mucho más amplia desde el punto de vista espacial, nos presenta los estudios y avances que han tenido sobre la cuenca del río Orinoco, la cuenca más importante ubicada al norte de Sudamérica que compartimos con Colombia, y que el levantamiento de información de este espacio hídrico fundamental para nuestro desarrollo, el de Colombia, está monitoreado día a día, y el inventario y la sistematización de sus datos e información se realizan de manera permanente desde el seno de esta prestigiosa universidad. Seguidamente podemos conocer o resaltar un poco la presentación que hizo Grizzly Grandi y J.D. Godoy de Now City sobre el trabajo que llevan adelante en apoyo al monitoreo ambiental de la quebrada de Catuche en el área metropolitana de Caracas, donde utilizando herramientas de Survey 123, de Experience Builder e History Map, han logrado mezclar o compaginar la forma de actualizar información en tiempo real y mostrar los resultados y el acceso a la misma por parte de los ciudadanos. De esta manera crean una solución para que los responsables del proyecto de esa comunidad puedan consultar los datos que se van adelantando o que se van avanzando en esa cuenca. Luego, Luisana Indriago nos muestra una solución bien creativa sobre una aplicación, una GeoApp, para poder monitorear el desarrollo de los eventos. Una aplicación que utiliza análisis de redes, utiliza distancia o el cálculo para áreas, determinar cuál área está cercana a una necesidad que alguna de las personas que estén en el evento necesiten. Y bueno, una forma muy creativa de unir diferentes herramientas que pueden apoyar a la puesta en una solución de una necesidad de un cliente específico. Otra presentación interesante que vimos, Romer, fue la de Juan Carlos Tarazona, quien nos muestra de qué manera, utilizando el recurso del Hub, se puede ordenar y sistematizar la presentación de los resultados que cada uno de los países han venido llevando adelante en la búsqueda del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y finalmente, Eliezer nos muestra los diferentes áreas donde las herramientas de ArcGIS han venido siendo utilizadas, tanto para resolver problemas o monitoreos de amenazas naturales, como en análisis de mercadeo o geomarketing, como la forma de compaginar o disponer en un solo recurso diferentes soluciones, pero que sean accesibles a través de los recursos de ArcGIS Online, para cualquier persona que busque información sobre un tema específico. Bueno, espero que hayan disfrutado de todas las presentaciones, y como cierre de este evento vamos a tener unas palabras de Edgar Díaz en nombre de EFRI de Venezuela, para que podamos ver de alguna manera las conclusiones de este evento y lo que en líneas generales significan para el desarrollo de un país el empleo útil y consistente de estas tecnologías para lograr los objetivos de un país sustentable y de un país en desarrollo para todos. Muchísimas gracias, pero recordemos que este es un gran momento para ser geógrafo. Espero hayan disfrutado de todas las presentaciones de estos excelentes profesionales que están mostrando todo el trabajo que están realizando en todo el mundo. Yo no soy geógrafo, pero tengo el honor de dar el cierre de este evento. Mi papá y mi mamá son geógrafos, así que a mí me corre la geografía en la sangre. Tengo más de 25 años trabajando rodeado con puros geógrafos. Aquí en ESRI Venezuela hemos trabajado muchísimo con geógrafos. La mayoría del personal casi siempre es de esa área. Y aquí pueden contar con nosotros para tener toda la tecnología, la ayuda y lo que necesiten de esta información. Yo quiero volver a decir lo que Ramón dijo. Los geógrafos están destinados a salvar el mundo. Felicitaciones en su día y felicitaciones a todo el equipo de ESRI Venezuela por este evento. Gracias. Thank you.
Thank you.